sobreviviendo en la nieve en Minecraft. Y en el episodio pasado de esta serie encontramos esta esfera de nieve en donde adentro hay un snowman o un hombre de nieve que está de una forma muy, muy extraña. Esto está muy frío, creo que se pudieron dar cuenta que nos congelamos más cuando entramos aquí, así que vamos a salirnos. Y necesitamos averiguar si este snowman nos va a atacar o no nos va a hacer absolutamente nada. Muchos me estuvieron diciendo en los comentarios que intentara conseguir un escudo, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Estamos en medio de la nieve, yo creo que acabando esto nos vamos a ir hacia el avión que encontramos, que si no me equivoco estaba hacia allá porque cruzamos toda esta montaña. Y bueno, eso es algo de lo que vamos a hacer el día de hoy, encontrar hierro. Todavía no sé de qué forma lo vamos a hacer, ya que por el momento no he visto ninguna mina, no he visto absolutamente nada. Así que vamos a intentar hacer una mina artificial tal vez, o todavía no tengo idea de lo que vamos a hacer, pero lo tenemos que comenzar a hacer de una vez. Mira, de hecho voy a empezar a agarrar esta piedra por este lado. Hacemos nuestra mesa de crafteo y palos. Y ahora sí vamos a comenzar a picar hacia abajo para ver si podemos encontrar hierro, güey. Es muy importante que encontremos hierro lo más rápido posible. Tenemos que hacer el escudo porque recuerden que estamos en Minecraft Super Hardcore. Tenemos que sobrevivir 30 días y si morimos una vez, esa serie básicamente se acaba. Creo que nadie quiere eso, así que hay que cuidar demasiado nuestra vida y por eso vamos a conseguir un escudo. Mira, ya tenemos algo de carbón por acá. Vamos a hacerlo antorcha, que a ver por este lado. Lo hacemos una antorchita, hacemos 20 de hecho. Y así ya podemos ver un poquito más en la oscuridad. Y aparte nos sirve de doble propósito, ya no nos congelamos. Y así podemos aguantar más tiempo en medio de la nada. Está nevando muy, muy fuerte. Yo lo único que espero es que no se nos venga una avalancha de nieve completamente hacia nosotros. Y yo creo que también por lo mismo me voy a ir a vivir al avión. Yo creo que en el avión podemos estar un poquito más acomodados, podemos estar mejor. Y aparte, como les digo, es algo que ustedes me estuvieron comentando pues en los comentarios, que me fuera a vivir al avión, que lo intentara, que estaba más bonito. Así que el día de hoy también tengo que ir por mi perro sí o sí, porque recuerden que lo dejamos solito de aquel lado y tenemos que ir por él. Es que bueno, tenemos que continuar con esto. Ahí no encontramos nada de hierro, güey. Creo que esto va a ser más complicado de lo que creía. También estaba viendo que esa serie les gusta demasiado, así que recuerden que el apoyo que le den me sirve mucho para motivarme a seguir haciendo estos videos, ya que son un poquito complicados de grabar, ya que cada día que pasa me arriesgo demasiado a que sea el último día. Pero bueno, ya como les digo, si a ustedes les gusta mucho esa serie, lo puedo intentar hacerlo. Vamos a seguir picando por este lado. Uy, justo se nos rompió el pico, vamos a tener que hacer otro pico. Lo bueno que tenemos los materiales suficientes, traemos una buena cantidad de materiales por si pasan este tipo de cositas, pues básicamente poder resolver básicamente el instante, güey. Así que no pasa nada. También esto nos va a servir para conseguir un poquito de piedra y pues con la piedra básicamente seguir haciendo casitas, seguir haciendo construcciones. Y mira, justo aquí hay hierro, güey. Solamente ocupamos uno, pero si podemos agarrar más de uno de hierro estaría más que genial. Vamos a agarrar el hierro por este lado. Ahí está, por fin lo conseguimos. Vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a hacer un horno para poder cocinar este de hierro que tenemos. Y ya básicamente con este de hierro nos lo ponemos y entramos ahora sí para ver si el yeti, no, el snowman, porque no es un yeti. Un yeti creo que es totalmente diferente, pero bueno, para ver si este nos va a atacar o no nos va a hacer absolutamente nada. Oigan, ya tenemos demasiado calor, como se pueden dar cuenta. Tenemos también un contador de frío, un contador de calor, tenemos un contador de absolutamente todo. Miren, si me alejo de este lado, vuelvo a la temperatura normal. Y si me acerco mucho, me empieza a dar demasiado calor. Tengo 92 de calor. Igual si me la quito esta, no me baja absolutamente nada. Bueno, vamos a ponerla, no, igual no pasa nada. Pero sí, tenemos que cuidar tanto el frío como el calor. Tenemos que cuidar las dos, güey. Yo creo que eso es lo que le da demasiada dificultad a este modo de juego. Mira, ya está uno de hierro que necesitamos. Vamos a poner esto por acá, esto por este lado. Y listo, ya tenemos nuestro escudo. Estamos avanzando poco a poquito, yo creo que estos 30 días sí los vamos a sobrevivir. Vamos hacia arriba, ahora sí, vamos usar todos los materiales que ocupamos. Igual, mira, lo bueno que lo hice en la escalerita, esto me va a servir mucho para ahorrarme los materiales y así irme con la piedra, güey, que la piedra la vamos a ocupar demasiado. Que mira, ya vamos a subir, estamos a nada de subir. Oye, si es una nieve muy profunda, por lo que veo tuvimos que picar alrededor de 6 bloques para ya empezar a picar piedra. Malo que es de noche, pero bueno que no está nevando, solamente hay demasiado viento y creo que se alcanza a escuchar todo el viento que hay y nos está dando demasiado frío, güey. Es que es de noche también, es el problema. Estamos teniendo demasiado frío. Tenemos que apurarnos rápido para ver si el snowman nos va a atacar o va a ser nuestro amigo o así. La neta me da mucha curiosidad. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No, es que neta, traer este gancho nos facilita demasiado todo, güey. Es muy, muy sencillo hacer esto. Aquí está, aquí está. A ver, aquí está. A ver, aquí está. Ya llegamos al iglú, güey. Vamos a acercarnos.
y vamos a ver si nos hace algo. A ver, obviamente vamos en shift, vamos apretando el escudo por si nos ataca, nos vamos corriendo lo más rápido posible. Él nos está dando un poquito de calor, nos sirvió para descongelarnos y vamos a ver si nos ataca, güey. Pues no, mira, no lo hace, ok. Creo que este Snowman puede ser nuestro amigo perfectamente. Quiero suponer que si lo ataco, él también me va a atacar, pero no lo vamos a atacar, obviamente, ya que se nota que de un golpe nos hace trizas. Pues mira, voy a encontrar la forma de llevármelo de aquí, pero por el momento vamos a regresar al avión, ya que si bien recuerdan, en el avión tenemos más posibilidades de sobrevivir. Pero bueno, vamos hacia allá. A ver, si no mal me equivoco, el avión está hacia aquel lado, así que hay que apurarnos demasiado para llegar lo antes posible. Lo bueno es que no hay tanta nieve el día de hoy. Oye, por aquel lado hay una manada de lobos. A ver, vamos a acercarnos poco a poco. Lo bueno que traemos nuestro escudo, y si nos atacan, solamente nos defendemos. Ok, ok, creo que sí nos atacan, ¿eh? Ok, ok, están enojados. Nos atacan, nos atacan, nos atacan. Güey, 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 tenemos que acabar con ellos, tenemos que acabar con ellos. A ver, solamente nos queda un lobo por este lado. Ahí está, güey, listo. Ok, el escudo sí nos sirvió demasiado. Pero hay que apurarnos en llegar a la casa. De hecho, miren, voy a usar mi gancho para llegar lo más rápido posible. Y vamos hacia allá. Yo creo que definitivamente sí vamos a tener que vivir acá, ¿eh? Nos queda más cerca de todo. Y más aparte, me estuvieron diciendo que estaba más cómodo. Pues obviamente va a estar más bonita que mi casa. Pero bueno, no pasa nada. Vamos hacia allá. Ya mero llegamos, ya mero llegamos. Neta que tener nuestro gancho nos ayuda demasiado a explorar, güey. Definitivamente tuvimos demasiada suerte al encontrarlo. Pero bueno, mira, por allá está nuestro avión. Justamente estamos teniendo demasiado frío, así que tenemos que meternos a la de ya. Y bueno, creo que el día de hoy fue un muy buen día de exploración, güey. Aquí es donde muchos me estuvieron diciendo que me quedara a vivir en la primera clase, que lo adaptara. Y yo creo que sí es lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a romper todo esto por este lado, voy a romper la madera, voy a romper la lana. Y tal vez la lana nos sirva para cerrar totalmente este hueco, ya que con este hueco nos puede entrar el frío, nos podemos seguir congelando. Y obviamente no queremos eso, queremos seguir sobreviviendo, queremos seguir pasando noche tras noche tras noche. Y yo creo que es una muy buena idea venirse a vivir aquí. También tal vez repare el avión. Muchos nos estuvieron diciendo que checara los circuitos para ver si en los circuitos podía rescatar algo, porque también ocupamos de hacer una señal de ayuda. Y pues para que esto se acelere más, los circuitos nos van a servir demasiado. Aunque tal vez por el momento la señal de ayuda la podría hacer también con trigo, con heno. Lo podría hacer con demasiadas cosas. Esto, o sea, para provocar humo, y este humo llame mucho la atención de las personas. Yo creo que también es algo de lo que voy a hacer y de lo que me voy a fijar. Y voy, o sea, básicamente ponérmelo de objetivo para el siguiente episodio, para seguir avanzando. Y recuerden que tenemos que sobrevivir los 30 días completos. Y más aparte, es en Minecraft Hardcore. No es cualquier Minecraft, es un Minecraft un poquito más difícil que el Minecraft normal. Bueno, un poquito no, bastante más difícil que el Minecraft normal. Igual vamos a seguir intentando acabar estos 30 días. Obviamente tenemos que salir, o al menos eso es lo que espero. Espero no morir, espero no acabar esta serie de una manera muy, muy trágica. Pero bueno, ya saben que antes de acabar con estos videos, me gusta mandarles saluditos a todas las personas que están compartiendo, comentando, que están día a día apoyando estos videos. Así que voy a aprovechar para mandar un saludito para Alejandro, para Freight, para Dainerson, para Freight otra vez, perdón, para Cepeda García, para Samuel Villa, para Firu Domínguez, para Carlos Eduardo, Karen Gutiérrez, para Ruden Huerta y para Eliseo RT, que por cierto, Eliseo RT es fan destacado. Si ustedes quieren ganar su fan destacado, lo único que tienen que hacer es comentar, compartir este video. Y bueno, nada más que decir, mi nombre es Diego, espero les haya gustado tanto el video como a mí, espero lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el siguiente episodio de esta bonita serie que les está gustando mucho. Recuerden suscribirse. Adiós, adiós, adiós. Pero bueno, yo creo que esto lo vamos a ir viendo mediante vayan avanzando los episodios.